Todo, amigo. todo, todo. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Eh, nunca dejen de aplaudir, ¿eh? Las, las seis horas que va a durar el evento. Eh. Yo creo que deberíamos aplaudirnos más en la calle. Pasa un señor, sí. vamos, señor, y hay que aplaudir. Sí, 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 sí. totalmente. Bueno, eh, como bien dijeron, es el tercer encuentro que, que hacemos con este nombre que es la dinámica del accidente, que en su momento me parecía que era un buen nombre y ahora no me acuerdo por qué, por qué le pusimos así. Eh, pero bueno, eh, me toca charlar con Dalia, que es la primera vez que viene. Sería raro que sean tres con Dalia, los dos juntos, hablando siempre lo mismo, pero eh, lo primero que quiero decir es que eh, seguro Dalia no se va a quedar sin palabras porque eh, tiene una energía eh, implacable y tiene mucho para decir, mucho para hacer. Eh, y la idea es eh, de estos encuentros conocer cómo trabaja cada uno, cómo piensa sus ideas, de qué manera afronta los procesos creativos eh, y pasar un rato distendido. Así que muchas gracias a todos por venir y gracias, Dalia, por sumarte a este evento. Qué lindo anfitrión. Gracias, Martín no, Carabal. Nos conocemos de chicos. A mí me encanta desde chica eh, esto del aplauso, porque, viste, vos estás en un recital, hay 6.000 personas y de repente lo, lo empezás vos. Sí. Y, de, y digo, después, yo lo empecé, yo lo empecé. Sí. Están todos los 6.000 aplaudiendo. Este, en los aviones te aplaudo siempre al piloto. Me gusta eh, el aplauso. Sí, está bueno. A mí me gustan las películas eh, de fútbol americano, eh, que siempre alguien dice algo emotivo y se para uno solo aplaudiendo. Y muchas veces lo intenté y no. no. <laughs> No que, o sea, también pasó de quedar sí, solita queda como sola. una nava y me la banco. Estoy sí. caí y aplaudo parada. Eh, dijo que nos conocemos de chicos y es bastante cierto, no éramos tan chicos, pero hace muchos, muchos años atrás, antes de que Dalia sea famosa y millonaria, eh, nos, nos conocimos en un curso de eh, comicidad en la actuación, ¿no? Hermoso curso. Eh, era un curso que estaba dividido en cuatro segmentos. Eh, los primeros dos eran de clown. Los segundos dos eran de improvisación, los terceros dos eran de stand-up, ahí yo me bajé, y los últimos dos eran de puesta en escena. Y cada, cada periodo de dos meses era con un profesor distinto. Y ahí nos conocimos, pegamos buena onda, ¿no? ¿Más o menos o, no, o nada? ¿O cero onda? No. Vos eh, me tiraste onda. Yo te tiré onda como ah. a todos los tipos con los que. No. Sí. Eh. ¡Ey! Le está tirando. a. Ah. No, no. Eh, sabés que es algo muy, que, que no me gusta porque yo soy muy amable, es un problema que tengo, pero yo no recordaba que vos estabas en el curso ¿En serio? hasta que vos me lo dijiste. Yo creo que me lo dijiste vos, eh? Que viniste. <risa> <risa> Qué complicada esta charla. Eh, eh, que me dijiste, Martín, ¿te acordás de mí? Soy Dalia Gutman. Y yo como, ¿qué? Me acuerdo ¿Qué? de una pileta, que te cruzaron ah, una eso. pileta, pero bueno, no vamos a hablar de, de, de esos. No, bueno. en los hijos, eh, eh, no, no era nada bajo el agua <laughs> ni nada. Igual esto es una fundación, hay marcas, no, no vamos a hablar de orgías ni nada raro. Pero. Creo. Eso en otro, en otro horario, chicos. Después cuando termina todo, charlamos. Pero. Eh, pero ese curso fue espectacular porque yo venía de otro palo totalmente diferente. ¿De dónde? Era periodista, soy locutora, ¿qué tal cómo andan? Wow. La temperatura en Buenos Aires. Mi, o, mi mamá, oh, qué acto ofreció. Mi hijo me dice, Mamá, hablame como radio, me dice. Entonces yo le digo, Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo? Y, y le encanta. Bueno. no la, yo venía ¿Qué de tiene otro, tu hijo? Mi hijo tiene 11. ¿Y te dice, hablame como radio? Háblame como radio. Y Bien. yo le hablo así. Y yo venía de ese mundo y aparte venía de un mundo absolutamente que, que es un mundo que. Muy angustiante para mí, que es el del noticiero. Y me anoté en ese curso porque de verdad yo necesitaba reírme un poco. Tipo hobby. Tipo recontra hobby. Aparte, no, yo no tenía mucho que ver con todo el mundo artístico y qué sé yo. Y ese curso en el que nos conocimos fue como la primera experiencia. De, de hacer algo diferente al mundo más académico yo estudiaba fui a la UBA después me, eh, estudié en el Iser pero fue como muy importante ¿Qué edad tenías cuando hiciste ese curso? 2004 fue era, tenía ¿cuánto tenía? 25 25 añitos o, o qué sea caramelito que, es, o sea que, sí. lo dijo ella eh sí. yo no claro estaba muy buena yo sí Dale. sí eh, no o sea que a los 25 eh, Arrancaste una actividad eh, artística, pero era para, como para descomprimir. ¿La carga de tu trabajo que habías elegido eh, por pasión? ¿Te, te, ¿Te apasionaba la locución? ¿Creías que tu camino iba a, ir, iba a ir por ese lado? Sí, a mí me apasionaba la locución y la palabra hablada. A mí, ¿viste todas esas voces que había antes? Acá hay gente joven y gente más grande, pero antes estaba... Iba a decir más grande cuando te vi a vos, pero se arrepintió, ¿viste? <laughs> hay gente joven y también más grande como Y mucho perdone, más eh. grande. Perdón, porque te, te digo, estás bárbaro. No sé qué edad tenés, pero digo, sos... Eh, Tienes un buen corte de pelo, todo re bien, pero se nota que sos no tan joven. Perdón. No, pero en otra época, voy a mirar para otro lado, pues soy muy fan. Tengo mucha facilidad para quedar mal con, con la gente. No, eh, ¿se acuerdan esos nombres tipo Betty Elizalde? Como que vos no le conocías la cara, le conocías el nombre. A mí me fascinaban esas carreras, ¿viste? Sí. Donde vos conocías una voz y a mí me, me gustaba ese mundo de las voces, la comunicación. La comedia era algo que me gustaba para verlo y qué sé yo, pero nunca me imaginaba como humorista o como comediante. Y, y sí, cuando terminé el ISER, entré a Canal 9 por un casting que hicieron. Y entré al noticiero estuve tres años cubriendo. E iba mucho a Comodoro Pi, a esas cosas. ¿Pero era, tenías una cara ahí o era una voz también en un micrófono? ¿Me entendés lo que te digo? Porque hay muchas, muchos periodistas de móviles, Comodoro Pi, que vos no les ves la cara, les ves como medio la mano y, y ves a un fiscal diciendo, bueno, algo, no sé cómo. Y se me veía bastante. mucho la mano. Upa, upa, ¿eh? Qué caramelito esta mano. Bien. Eh, no, y cada tanto tenía que hacer un móvil, pero evidentemente no era mi elemento. Claro. El elemento llamamos a lo que es donde a vos vibrás, donde la pasás bien y qué sé yo. Pero yo sufrí un montón, iba al secuestro. En esa época había un montón de secuestros y. Y, y no creo y... que sea el elemento de nadie, ¿no? no pero... Quizás de un secuestrador. <laughs> Che, no. qué bien secuestramos hoy. Sí, la revive. No, nene, pero lo que te estoy diciendo es que mis colegas periodistas no sufrían, yo volvía a mi casa y lloraba, afectada. Afectada. No podías es, desdoblarte. No podía disgregar mi profesión de mi vida, me claro. iba angustiada. Entonces empecé este curso de comedia, de comicidad donde te conocí, realmente para escuchar gente reír. Yo digo, tengo ganas de estar más en contacto con gente que está vinculada con el humor y empezó como un hobby en ese eh, ahí donde vos te bajaste, que fue en la parte del stand-up, que es donde yo me copé con toda con sí, Diego Weinstein, sí. escribí mi primer no monólogo No hace falta decir con qué profesor me bajé, ¿no? Por ahí sí. está viendo a Diego Weinstein y dice, uy, fallé. <laughs> no, para mí deberías darle otra oportunidad al stand-up. Pero no a Diego eh, Weinstein. Sí, a no, Diego no, Weinstein. No, no, no. <laughs> eh, no y es sí. antisemita, eh no es porque es Weinstein. eh De hecho, tengo re buena onda con Dalia, que Tenés... es la colectividad. Bueno, le mandamos un beso a Diego Weinstein. Este, y, y, me, y me cambió la vida un poco, porque algo que yo, viste, como quien empieza cerámica, yo muchas veces digo esto, y de repente tu tía te quiere comprar las boludeces que hiciste, y, y tu tía le avisa a sus amigas, como que de repente yo hacía esto de hobby, y de repente me invitaban a un festival en Colombia. Digo, ¿qué? ¡Wow! Y entonces, como que... Empecé a sentir que tenía que tomar decisiones porque me empezaban a pasar cosas que teniendo un laburo todos los días no, no iba a poder hacer, pero bueno, fue en ese curso en donde O sea que o fue, sea, o sea, nos conocimos en un momento bisagra, bisagra. De tu... Está bien, sí. está bueno. Estaba pensando te, te saco un poco de la, de la parte autorreferencial y me quedo pensando en algo que lo vengo hablando mucho en, en mi terapia, que tiene que ver con. ¿Hace lo, hace terapia? Ahora hace tres. Ah. Eh, dos, no, dos, con este dos. ¿Saben ah, que sus papás son psicólogos los dos? Uh, ¡Qué dramón, ¿eh? Sí. eh! Martín, pensemos por qué hiciste esto. Eh, no, y, y aparte es inevitable, son psicólogos los dos, pero igual gasto una fortuna en psicólogos, como que no, no sirve. Pensé que iba a borrar algo yo. Eh, con este 2, antes 6 y otra y antes 6. ¿Desde qué edad? Desde el 2007. Eh, tengo 39. A ver quién hace una buena matemática acá. ¿24, 23? 23? 23 años. 23 años. ¿Qué? ¿Cómo 2007, 20...? ¿Qué? ¿Qué? No me dio esa cuenta. Do 2007. ¿Sí? ¿23 menos, 2000, menos 7? ¿Qué? Menos sí. 16. Ay, no sé, chicos, bueno, hace hace un montón. Bueno. A ver, alguien que sepa de números rápido. 16 años que hace terapia, no 20 y no sé cuánto. No, 23 tenía yo. Ah, bueno. Bueno, qué equivoco, Perdón. ¿eh? Qué charla apasionante, Ay. ¿eh? <laughs> Vamos a estar horas. Desde tus 23. Desde mis 23 años. Ah, perfecto. Hace 16. Eh, no, venía hablando de la cuestión de lo trascendente y lo efímero, que es algo que me tiene un poco atravesado. Y esa época de la radio era una época donde la radio. Era efímera, sí. vos escuchabas las voces nada más, eso apelaba a la imaginación. Ahora, casi que la radio audio solo no existe, todos quieren poner video, hay transmisiones, qué sé yo, y eso hace también que se apague un poco la cuestión de la imaginación. Pero también lo que se decía en la radio desaparecía, era como una especie de complicidad momentánea. Y ahora todo es, es algo que queda, ¿no? Inclusive una función de teatro se sube a una plataforma de, este, de contenido donde se sube la función y qué sé yo. ¿Qué sentías vos? Digo, pasabas noches escuchando radio, eh, apelaba a tu imaginación. ¿Qué fibra te tocaba escuchar esas voces de esas estrellas de la radio que no eran estrellas, pero por ahí eran eh, leyendas de la radio viviente? No, a mí me... Por un lado me gustaba esa cosa medio misteriosa que ya no existe de conocer un nombre pero no la cara. Eh, me parece, no sé, o escritores, que viste todo el mundo conoce un nombre, pero si te lo cruzas en el supermercado quizás no sabes que es el, el autor. Pero no, después yo, la verdad, escuchaba radios, no, no, no era, escuchaba o radios muy barriales que, que llamaba y me quedaba hablando con el locutor o escuchaba radio Gitera. ¿Y ¿Eras oyente participativa? Sí re. Eso, Posta. Re. Sí sí sí. Y uno dice ya... como bueno este puede que sea un Mark Chapman no como. Yo llamaba ese. mucho a las radios y participaba y me gustaba salir al aire todo. Wow. Sí. O sea que ya había ganas de, de y, y hacías la graciosa o eras seria cuando salías al aire de un programa para dejar un mensaje dejabas un mensaje ocurrente. No, cero. No, no, okay. no, no. Yo opinaba, porque a mí me gusta opinar, opinaba opinaba de lo que se estaba hablando al aire, o también de repente pasaba en esa época que te estoy hablando del año, ponerle 95, 94, que quizás, no sé por qué, dejabas tu teléfono y de repente te empezaban a llamar 100 personas a tu casa. Eh, eso eran otras wow. épocas sí de pero, repente yo no estoy de levante ¿por qué me estás llamando? pero un, no existía Tinder en esa época ah. pero no era no, 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 no tengo el recuerdo de, de esas de, de estar escuchando radio de Adolina Irma. no no era no. tanto por ese lado lo mío era más chavacano más tipo y la consignita del día de hoy a ver ¿qué harías un domingo de lluvia? hola soy Dalia es, <laughs> sí 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 okay, perfecto bien eh, bueno y cuando terminaste ese curso y empezaste a hacer algo que... Antes de que te llamen a... O sea, ¿por qué te llamaron a, para ir a Colombia? ¿Qué hiciste? Para ir a un, un festival. No, yo... Te, eh. ¿Ya empezaste con humor? Lo que, ¿El clic fue la parte de stand-up y empezaste con stand-up? ¿O con qué empezaste? Hice el curso con Diego y ahí armé el primer material. Que en general cuando vos haces un curso de stand-up tenés 12 minutos. No sé por qué, te quedan 12 minutos. Y ahí empecé a actuar con toda. O sea, todas las semanas se actuaba tres cuatro veces en algún bar y de repente... Eh, tiene esta, te, en esa época ahora ya es un género que todo el mundo conoce y que nadie tiene que explicar qué es el stand-up, pero en ese momento era totalmente nuevo. En Buenos Aires surgió en el 2002 más o menos, era sí. muy nuevo el stand-up. Y entonces había algunos bolichitos en Buenos Aires donde, a, donde ibas a hacer tu monólogo y, ¿no? y en un momento se hizo un festival de comedia, ese mismo año que empecé a hacer... Eh, eh, el monólogo en bolichitos, hizo un festival de comedia y me llamaron como monologuista argentina y viajé a Colombia a hacer, ahí tra, ya tenía media hora, pero digamos como que fue muy rápido que me empezaron a pasar cosas muy grosas eh, haciendo esto de los monólogos, que, que yo no, como que no terminaba, de con los años empecé a, me empecé a tomar muy en serio mi trabajo y... Y, y lo tomo con mucha responsabilidad, incluso siento que, no sé, como una función social también. Pero en ese momento era como que no entendía bien lo que estaba haciendo, pero escuchaba que la gente se reía. El otro día, escuchando eh, el podcast Comedia de mi amigo Adrián Lackerman, donde también participaste con una entrevista, creo que está muy dividido. Eh, hablan distintos humoristas de distintos géneros, de distintos estilos, humoristas gráficos, upers actores de comedia, comediantes. Hay muchas categorizaciones diferentes, pero lo que puedo ver es muy difícil hablar del trabajo de uno en función de la comedia, porque sentís como que te estás mandando un poco la parte, que matás un poco la mística si nombrás la conciencia. Pero podríamos decir que hay gente que lo tiene como más intuitivo, es como una especie de, de comedia en estado salvaje, y hay gente que lo tiene más premeditado, ¿no? como gente que es más un relojito. ¿Se entiende más o menos a dónde voy? ¿Vos creés que en ese momento eras más inconsciente y te fuiste volviendo más consciente? ¿Que entendés dónde radica eh, como la esencia de lo que haces, ¿En qué, en qué situación estás no, hoy con Yo eso? al principio cuando empecé con esto en el 2004, yo escribía el monólogo en mi casa en la computadora y me subía al escenario y decía exactamente lo que había escrito en, el en la computadora. Lo divertido se puso cuando empecé a ser irrespetuosa de mi texto, cuando empecé a... A decir lo que se me. Can... O sea, sé lo que voy a decir, pero no es, no, no es que repito un texto tal cual, le doy espacio a lo que se me ocurre en el momento. Entonces, eh, sí, al principio era como medio así, medio robótica, por eso no entendía tanto o nada, y después tardé muchos años igual en soltarme. Me parece que, que en este laburo depende. Eh, lo, que, lo que importa mucho es cuándo te soltás y cuándo sos realmente. Vos, y es como creo que en todas las profesiones debe pasar: que al principio lo querés hacer bien y querés que la gente diga, ay, mira Martín, qué bien dibuja y qué sé yo, y después encontrás tu estilo, te empiezas a divertir, Obvio. que ahí se pone divertido. Igual, ya que estamos en OSDE, si hay odontólogos o profesionales, tampoco quiero que empiecen a hacer cosas diferentes como. como ¿Por qué no? Me vibró hacer el torno así: <risa> <risa> como háganlo tal cual el manual. digo que Nosotros podemos cambiar algunas palabras, pero tipo como. Che, ¿y si ponemos el corazón acá? No, <laughs> esa no. Pero sí, es verdad, pero. Y, y, y todo el despliegue físico que vos tenés en, en tus shows. O sea, ya con ver eh, el trailer de un show de, de Dalia, eh, ves que canta, baila, se tira al piso, actúa, está acá, está allá, digo. Es que, ¿sabes eh, lo que me, se me fue como perdiendo con los años? Es como que. Me pasa que digo... No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero ahí tengo ganas de, 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 de agarrar la, la cámara. Tengo ganas... De, entonces digo, yo voy la Como que me empezó a pasar en lo físico que muchas cosas que, que tenía ganas de, de hacer, como pasaba a hacerlas. Entonces, eh, sí hay algo del baile y todo eso que, que como que fui copándome. Al principio era un stand -up donde yo me paraba y hablaba, hablaba. Y de repente, como que el cuerpo mismo me, me iba pidiendo hacer determinadas cosas... Y, y me gusta mucho poder usar y no, no quedarme solo en, lo, en la palabra. ¿Vos sentías que había como un montón de energía contenida cuando estabas sola con el micrófono? Porque la sensación que tengo cuando te veo es como que primero que tenés un pensamiento eh, arbóreo, como muy ramificado. ¿Está bien lo que digo? Como que si de repente estás hablando de algo. Yo no pero, te puedo seguir un hilo, pero parece eso. que es más de nosotras. Los hombres no entienden esto. Pero una mujer nunca tiene como un. Nunca terminas una conversión y pasas a otra. Espera, te hablo un poco de acá, de un poco de acá y después volvemos ahí. Soy, es, soy mujer, entonces. No. Vos decís. No me autopercibí así, pero digo, <laughs> evidentemente, yo también me ramifico bastante, sí. pero en vos lo veo como. Exacerbado. Sí, como. Como si tuviera una pelilla, como, como que venís, preguntas algo que se te ocurre. ¿Y esto qué es? ¿No sé qué, qué sé yo? Y en el show, ¿cómo lo organizás? Porque hay un vértigo de organizar. Toda esa verborragia y demás. Y veo como el pensamiento arbóreo y la energía. Como... Y una tercera cosa que te la voy a decir después. Para generar un suspenso. No, yo tengo. Si me autodiagnosticaría, ¿se entendió? ¿Cómo? Gracias. Diría est estru est estructuradamente caótica. Yo soy muy caótica y muy estructurada a la vez. Entonces, como que es un caos donde. Lo, lo, lo estructuro y el show es absolutamente caótico, pero está muy estructurado y sé perfectamente qué viene después de qué y qué quiero hacer y, y como que siento que, que, soy, que tengo mucha capacidad para estructurar las cosas. Soy un caos total, pero a su vez como, no sé, ¿viste cuando... Tenés cajones en tu casa y le pones botones. Es como que es un quilombo ese cajón, pero solo hay botones. ¿Entendés? No sé si se entiende. Sí, como sí, un que cajón soy un que dice caos, botones. pero sé que esto está acá y que lo otro está ahí. O sea, y sabes sé dónde cómo, buscarlo. ¿sabés cómo volver. Si te pones a interactuar con alguien del público, sabes, tenés un timing interno que decís, bueno, ahora tengo que venir acá porque la luz del seguidor me va a apuntar acá y ahí explota unos papelitos y entran unos bailarines. Digo, sí. Lo tenés, eh, o sea. Se te puede, puede verse caótico, pero vos tenés un tiempo sí. interno. Sí. Es, mi esencia es caótica, pero tengo mucha estructura adentro. Soy como... No, sí. ¿Y la energía coincidís? Y la energía... Eh, ten... ¿O me redesubiqué? No, no. Es, soy muy intensa y a todo le pongo mucha intensidad. Eh, te envidio mucho la gente displicente. ¿Viste? La gente que está ahí, está tranquila y como que digo y yo quiero estar así no puedo como que yo como mucha tipo, mucha expectativa y como que quiero que salga bien y quiero que nos divirtamos viste como que y... pero solo con el trabajo o, o no, estás, con todo o estás en una reunión y te sentís que sos la anfitriona de algo que no sos que a mí me pasa eso estoy en un evento que <laughs> nada que ver conmigo y estoy como hola cómo te va gracias por venir hola cómo te va <laughs> tipo, y no es no tengo nada que ver eh, con eso tengo algo insoportable y a mi hija encima se lo transmito que es la gente, si te invito a una fiesta, invirtió mucha plata en esa fiesta. Entonces vos tenés que hacer que esa fiesta esté buena. ¿Entendés? Como que me pongo una mochila encima que no me corresponde. ¿Una fiesta de otro? Sí. Y quizás gente que tengo poco... Vos me invitás a tu casamiento. Sí, yo no. quiero que esté bueno tu casamiento. ¿Entendés? Yo voy a hacer todo lo que esté me alcance para que esté bueno tu casamiento. Y voy a hacer el trencito. Y voy a hacer que, que levantarte en la silla. Pero por, me siento responsable. En la, plata, en la plata que yo invertí. en la plata. Es como, pará, este pibe apostó a esto. Yo... Tengo que colaborar. Pero digamos, viene, viene un, eh, uno que va a ir clase de Zumba en el casamiento y te todo. pones en primera fila, tipo, ¿todo? todo. Bueno, una de mis primeras discusiones con Seba... Y Esto fueron... es gratis, imagínate cuando la contratan, ¿eh? <laughs> Digo, por si alguien ya está pensando en contratarla y eso, el doble hace. <laughs> tipo, pasa una hora y decís, quédate dos horas más, Dale, Me se está cayendo todo lo que invertimos en la fiesta. <laughs> Yo se siento como una responsabilidad. Te entiendo, a mí me pasa un poco, eh, cada vez menos, por eso no voy a los lugares para no hacerme cargo de nada. Y cuando estoy solo no me hago cargo de mí. Claro. Voy a ver siete capítulos de una serie acostado. <laughs> qué envidia, ¿no? tener Pero lo de los displicentes... Para mí ¿sabes eso, con es la... La... eso es ser feliz, entonces, entender la vida. Que si tienes un tiempo libre y quieres ver una serie, autorizártelo. ¿Sabes sí. con qué me, me dan bronca los displicentes a mí? ¿Viste esa gente que está callada todo el tiempo en una reunión y habla dos veces y mete dos chistes muy buenos y, tipo, por, ahí, vos, por dijiste 20 cosas, pero se van como diciendo, qué capo este, eh? Yo estuve toda la, toda, todo el tiempo hablando, diciendo cosas. Esos me dan bronca. Sí. Los odio. No, a mí me, me sorprende mucho la gente muy callada. ¿Y viste cuando vas.? No sé, por un laburo, vas en, el, en un medio de transporte con alguien que vas decís, boludo, saqué cuatro temas y vos no picas en ninguno, no me desarrollas nada, yo le estoy poniendo una onda, como que lo odio y no hizo nada el otro, ¿entendés? Pero él está obligado a ir en el transporte con vos. Y las circunstancias dan que. Claro. Pero nada, es como. Me, sí, me. me como que entiendo también que, bueno, no quiere hablar. Después del octavo tema que le saqué y que no picó, digo, bueno, me parece que no, no quiere hablar. Sí, por ahí tenés que hablar. Soy reperceptiva, me parece. Sí, que... sí. No es por ahí, amiga. Eh, una cosa que estaba pensando, sí. que es la tercera característica que te voy a atribuir. Ay, me hincha las bolas porque sos sí. hijo de psicólogos, tenés como muy afilado el ojo con la gente. Un amigo me dijo una vez, a nuestra edad, me lo dijo el año pasado. Hay que abrazar el cringe, la, ver, la vergüenza propia, digo, como generar vergüenza en los demás. Muy buena frase, como te puedes hacer una remera con dice, eso. A mí de abrazo el cringe. Sí, no soy, me gusta más usar Total Black, pero sí. puedo hacértela para vos. Gracias. No, pero lo que venía es la gente muy muy joven está muy preocupada por lo que se opine de, de ella. Todo el mundo está preocupado. Está como por medio lo que inquieta. Y a medida que van pasando los años. Viste que a veces ves, eh, si hay algún viejo de estas características, por favor no se ofenda. Pero a veces ves eh, un viejo todo abollado, todo doblado, cruzando eh, Libertador en rojo, y vos decís, ¡guau! Wow, ¡Qué temerario! Puede que, puede que tenga ganas de morirse, digo, no lo vamos a juzgar, pero como que hay algo de pérdida de... De la vergüenza. De tipo, sí, como pérdida. Como ya ta, ca, todo te importa un poco menos. Sí. ¿viste? Entonces la gente dice, como que se pone como sin filtro. Y estar sin filtro también es exponerte al ridículo. Re. Entonces digo, para ser comediante hace falta no tener miedo al ridículo porque tenés que probar los límites. Sí. Vos sos de las personas que. <laughs> que creo que menos le teme al ridículo. Como que. Puede que sea un poco la materia prima de cómo vas tanteando hasta dónde llegar, ¿me entendés? Yo te decía algo muy triste, pero uh. real, que es que yo me acostumbré a darme vergüenza. Este sería. Si, si fuera un programa, este sería el título, ¿eh? <laughs> y si fuera una nota de revista, también estaría ella acostada en unas flores. Pero cuando te ves o cuando te vas. O, o sea, cuando vos pones termina esta conversación, me voy y me va. Y ya sé que van a haber cosas que voy a recordar que me van a dar vergüenza. De que dije o que hice o... Pero como que ya sé que soy así, ¿entendés? ¿Y sabes el que humor te... es aceptación. Yo ¿Y? ya sé que voy a decir cosas recontra expuestas, que estuvieron de más, que para qué dijiste eso. Yo te voy a cuidar. ¿eh? No, no estoy de acuerdo ahí. con lo que dije hace dos segundos. Me pasa todo el tiempo. Pero me acostumbré a que mi vida es así. ¿Que eras un caramelito? A eso no me arrepiento. Bien, es por ahí. Bueno. Eh, pero... ¿Entendés ahí que hay como un testeo del límite? Digamos, no sé, eh, vos decís, bueno, al principio estaba quieta, hablaba en el micrófono sí. yo. En un momento, yo me acuerdo de vos en la tele, eh, en AM, eh, sí. y te tirabas al piso, te revolcabas con varas y no sé, como el programa era propenso a que, digo, un programa de la mañana, descontracturado, y era cada vez más descontracturado, descontracturado. Ahí ya estaba hecho el clic, ya hacías material, ya había sido a Colombia, este, ya estabas metida. Eh, sí, o sea, cuando, 100%. cuando eh, en, quedé en ese en, en, ay, chicos, no me salen la palabra. Cuando quedé en AM, yo ya venía haciendo stand-up hace cinco años y fue la primera vez que me dijeron la palabra clave que es tipo, hacer lo que quieras. Como a mí siempre me cagaban, me, me retaban en los programas. Siempre me decían, ¿no ¿cómo te, vas a hablar? cómo te vas a parar? ¿Cómo vas a hablar así? ¿Cómo? Entonces era, era el primer programa que me daba en la tele encima en un canal de aire, vía libre, hacer lo que quieras y, y fue hermoso porque me pasaba todo lo contrario a lo que, le, o sea, para mí que me digan hacer lo que quieras, o sea, o, o ponete a pelo o decí esto, me parecía como hermoso que me inviten a jugar a, a, si, sin ponerme límites. Y creo como que descubrí ahí otra parte de mí que no sabía, que todo esto de bailar y todo eso, también lo descubrí más en AM, esto de, de bailar como, como quiero, como bailarías en el Living de tu casa. Eh, y, y no sé, hay algo del. Primero hay algo del ridículo que me que, que, que me atrae un montón, y sí, y, y por, pero me da vergüenza, pero por otro lado me parece que es imposible hacer humor si. Si le tenés miedo al ridículo, como que hay algo de. de y, y, y que y pasa todo el tiempo que por eso el humor a veces es terrible, porque vos probás y a veces es graciosísimo, y a veces es desesperantemente espantoso. Y nadie se ríe y vos te expusiste un montón. Entonces. Eh, pero es parte del laburo también eh, exponerte y, y que pase lo que, lo que tenga que pasar. Por eso a mí me pasa mucho, que digo, bueno, yo lo pruebo. Y hay veces que digo, ay. Y, y digo, esto nunca más, lo probé esta vez, no lo hago nunca más, pero si no, si, no, si, no tu, si no hiciera eso. Y no decís, para, lo voy a probar, pero distinto, a ver qué pasó, ¿viste? Porque a veces eh, decís, como, bueno, por ahí lo probé en un momento que no era y lo tengo que probar un poquito más largo o muchísimo más corto. También tiene eso, ¿viste? Que es, eh, me, Bueno, hablo de mí un poquito, eh, que a veces a mí se me ocurre una idea y no sé si va a funcionar. En, escrita. En un dibujo, actuada muy bien, actuada mal, eh, dentro de un contexto, totalmente fuera de contexto. Y a veces la voy probando, ¿viste? Al estar a veces en la radio o en un podcast, digo, bueno, la pruebo en todos lados, ¿viste? Como, y veo cuál es el mejor soporte para esta idea. Si, si tengo como la convicción de que vale la pena. Y hay otras que, bueno, me doy cuenta rápido que no y me bajo, pero a veces es como. Viste que hay muchos cantaperos bueno, que se graban audio y dicen, ah, me apuré, la dije rápido, sí. o la dije con el tono incorrecto, la tengo que decir haciéndome el tontito o haciéndome el piola, no sé. Sí, el teatro te da esa, esa oportunidad de tallar, que vos decís, no, esto si sí lo hubiese dicho eh, sí, más rápido o, o con otra actitud, o que está bueno, eso porque tenés la revancha de volver a hacer lo mismo y de probarlo el, en la próxima función, que hay otros otros lugares donde no tenés esa oportunidad de, de volver a probar lo mismo de otra manera. Eh, sí. Me olvidé que, que estábamos hablando. <risa> no. <risa> no, no, no. no, no eso. que hablábamos de cuando algo de de, de, de te expones sí, y es, te das sí. cuenta, no, eso por ahí no es. Eh, sí, uno todo el tiempo está tallando lo que hace. Y decía eso que tenés como, eh, tu, tu último show se llama este, Tengo cosas para hacer. Sí. Y tenías un podcast llamado Tengo eh, algo para decir, algo para decir" sí. y demás. ¿Lo sentís como un imperativo para con vos misma? Ahí te, ahí te estoy mostrando el hijo del psicólogo. <risa> <risa> como medio dio la cañada. ¿Por qué tengo y no quiero? Sí, no, yo no estoy muy de acuerdo con el nombre del show. Ah. que me puse. Uy. Pero todo el tiempo estoy como recalculando, como todo el tiempo estoy so, sobrepensando las cosas que... No, porque por ahí, ¿viste? Uno dice, uy, me queda poco tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. La realidad, ese nombre, había... yo hice muchos años Cosa de Minas, que era un show que, bueno, Cosa de Minas se llamaba, y era una frase que repetía mucho, tengo cosas para hacer. ¿Viste que es una marca de época, esta sensación de que tenés cosas para hacer todo el tiempo? ¿Viste que es algo que nos atraviesa todo el tiempo? Que en su momento era algo... Tal vez más de mina, y después me parece que a todo el mundo le pasa esta sensación de que se te caen los pendientes. Este, pero también lo, lo veo como, como algo. Yo también cuando hago el show me gusta que la gente se vaya con ganas de. como de entusiasmado por hacer lo que quiere hacer. Viste que hay como mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, pero siempre está como buscando la excusa para no hacer lo que quiere hacer. Y, y también lo veo desde ahí como. Que, que, que me gusta alentar a que el otro haga las cosas que tiene que hacer, porque no todo el mundo es como vos, Martín, que concreta todos los proyectos que... Um... Con, concreto menos de los que, de los que se me ocurren, porque también tengo mis, eh, mis limitaciones, mis temores, esas cosas. ¿Puedes contarnos? Eh, sí, puedo contar. Eh, a, mí me, a mí lo que pasa es que soy muy bueno para resolver eh, eh, con improvisación, o sea, me gusta no... Me gusta no estar nada preparado, ¿viste? Como no preparar nada. Y todas las cosas que tienen que ver con procesos largos, con desarrollos y demás, eh, empiezo a hacerle muchas preguntas al proceso y termino como diciendo, bueno, entonces no. ¿Me entendés? Como al revés de decir algo y que no funcione, a mí lo que me gusta es el vértigo de no tener nada preparado y ver cómo resuelvo, pero cuando pienso en hacer una serie o una película o algo... En definitiva, digo, uf, tanto trabajo para esto, si no es tan importante, eh, como a quién le importa la historia de alguien de clase media, eh, media de Barrio Norte que toma café, no sé cómo, digo, entonces digo, bueno, por ahí puedo mentir y decir que soy excombatiente de Malvinas. No, digo, o que tengo una enfermedad terminal. Pero digo, no, si se descubre va a caer antipático y demás. Pero digo, como que no, te, no hay algo que, que diga como, bueno, ¿por qué sería interesante algo? Y tampoco me sale pensar en algo totalmente ajeno a mi realidad, como una serie medieval. O... No, pero yo creo que, que está bueno lo que decís porque hay, para, para concretar hay que ser cabeza dura. Sí. Me parece que si vos no te, no te pones... Si no te pones como muy cabeza dura, eh, todo es como, no, pero a quién le va a gustar, pero a quién le puede interesar esto, me parece que, que es... Y es todo... algo más melancólico, como que, como que pensar el para qué de las cosas, ¿viste? Como que, o sea, una cosa es cuando tu trabajo, no sé, decís, bueno, tengo que, que es de la mayoría de la gente, bueno, bueno, me tengo que asegurar el sustento. Y otra cosa es cuando vos buscás un proyecto que se supone que la recompensa viene por otro lado, de la realización personal o profesional. Y en ese sentido es como que a veces digo, no sé si lo necesito tanto esfuerzo, porque muchas de las cosas que a mí me gustan, que tienen que ver con el cine, las series, eso, conllevan muchos años. Es como, sí. son como caprichos caros, como, bueno, me voy a poner a escribir y voy a estar dos años y después a desarrollar y va a ser un año más o dos años más para una época donde todo se consume tipo, listo, tipo, de hecho nos pasó con la serie. Hicimos una serie que se llama División Palermo. Espectacular. Espectacular. Eh, fue súper bien. Muy bien. Sí. sí espectacular. Eh, eso medio que ayudó a promediar, pero durante muchos años trabajamos a ciegas. La serie está creada por Santi Korovsky. Yo estuve al lado de él durante todo el proceso, actuando en el piloto, escribiendo, dirigiendo la segunda unidad, actuando y ayudándolo a editar también. Y nada, pasan tres años. Y tengo años, entendido, sí, que, y esto es algo que, que me parece que en Damián Cifrón también lo escuché, que se enroscaron mucho en el guión. Que como mucho. que empezaron a hacer muchos cambios, iban por un lado y iban por el otro, como sí, que se demoró mucho el proceso de. Sí, no, 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 no fue escrita como o sea, nada que ver con el proceso, por ejemplo, Santi, que también actuó eh, hace de sombrilla en, en Casi Feliz. Eh, Seba escribió medio todo de un tirón y sí. con un método diferente. Nosotros escribimos en medio de la pandemia, eh, cuatro personas primero, después se fueron dos y se sumaron otras tres. Eh, y, y estuvimos, viste, como laburando mucho porque había como una trama policial y una trama de comedia y un tema complejo que tiene que ver con, con las discapacidades, las minorías y demás y todo el tiempo estábamos buscándole una vuelta más a las cosas porque para que pase lo que pasó felizmente que es que la gente entienda el significado de lo que estábamos queriendo decir que además de divertirse en 25 minutos que le cubren los capítulos entienda de qué nos, está, nos estábamos riendo qué estábamos criticando y bueno eso requiere, requiere como un trabajo de tallar y tallar y tallarla sí. y en pandemia que no fue la mejor de las experiencias digo en un zoom siete horas viste como con un Santi que estaba en un buen ambiente, eh, otro que tenía un bebito, eh, nada, era como, yo me imaginé como un cuarto de escritores, viste como una máquina de café, hacemos otra ronda de escritura pegando esos papelitos que pegan los guionistas, no, no, nada que ver. Eh, y Pero ahora, esa, sí, sí, no, no, y ahora estamos escribiendo la segunda y hay menos tiempo y estás así como, no, si no funciona, vamos a desilusionar a todos. No, es espectacular, les vamos a demostrar que somos mejores y así. Estos altibajos. Sí, bueno, hay todo el tiempo altibajos. Me parece también, bueno, el show que estoy haciendo ahora, me, también lo escribí en pandemia y, y yo me había puesto como objetivo como no hablar nada de la pandemia, como una, también era como mi, mi luz al final del túnel, esto de, claro. bueno, eh, cuando termine esta porquería, voy, voy a estrenar este show y, y bueno, por suerte lo logré, pero me parece que tiene que, que, tiene que haber como una obstinación por, por terminar. Eh, ahora, por ejemplo, eh, estoy armando, que, que, bueno, en la pandemia me lo puse a hacer, porque digo, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, una especie de documental sobre el stand-up, de cómo llegó el stand-up a Argentina. Qué bueno. Y a veces eh, lo hago totalmente independiente, o sea, con mi plata, eh, con editores que... Pero como que muchas veces me ¿Cuánto pasa... llevas gastado? No, no 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 sé. Pero lo que quiero decir es que a veces tengo que ir a, la, a editarlo, que es algo que nadie me pa... o sea es algo, un, algo que quiero dejar en el mundo como porque tengo ganas, como que quede el doc documento de cómo arrancó todo este género en Buenos Aires. Pero lo que quiero decir es que muchas veces me sorprendo de mí misma de yo estoy yendo a algún lugar donde nadie me paga, donde yo pago. Donde tengo en mi casa que resolver un montón de cosas, pero digo, bueno, lo tengo que hacer. Como hay una cosa de, 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 de querer cumplir con tu deseo muy fuerte que tiene que, haber para, que tiene que estar para que vos puedas completar el proyecto. Porque claro. uno son como 40 paradas y uno se quiere bajar en la 1, en la 2, en la 3. Y, pero es como tener esa obstinación por no, yo hasta que no llegue hasta el, la, el final del recorrido no me bajo. Sí. Me parece que esa es una pata re importante para, para transmitir y para alentar a los que están con ganas de hacer algún proyecto que siempre está la tentación de bajarte, pero hay que nada, ojalá eh, todos puedan tener esa cabezadurismo de, 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 de que Ay, me... ¿Qué? te querés llegar a la terminal sí. eso pero decirlo en el micrófono porque no se escucha eso me atoré vez. justo en la última palabra ¿Querés, ¿Querés hacer una pausa para tomar agua los no dos? no 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 por favor quieres hacer gárgaras no voy a hacer esto quiero que me sigan contratando eh, sí. eso me pagan muy bien eh, no, eso no tendría que haberlo dicho eh, para una cosa sí Quiero ir a, a tema, sí, tema, tema género y demás. Oh, ¿Qué es esto? Qué no, pero te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Eso. Sí. En el stand-up, eh, en un momento parecía que los chabones podían Mira, hablar... Esta soy yo, ¿ves? Sí. Este, este es mi mundo, chicos. Ya, este... Bueno, bien. Este es mi mundo. No. Sí. Eh, en el stand-up, eh, en un momento parecía que los chabones podían hablar de cualquier cosa y las minas tenían que hablar... Cosas de minas. Sí. Entonces, si vos de repente hablabas de la menstruación y venía otra comediante de mujer y hablaba de la menstruación, era como, no, pero no hables de la menstruación, ya habló tal de esto. Y es como, bueno, pero podés hablar de todos los temas. Entonces, a veces pareciera que hay como. Eh, si sos mujer tenés que hablar de los temas que tienen que ver con la mujer, ya sea lo femenino o el feminismo y como que también quedás Mira, sabes qué? Cada... te voy a contestar algo Martín Caraval esa... y, y, y también viviste toda esa transformación sí, ¿no? sí, correcto, no, justo hoy venía hablándolo con un periodista de Rosario porque me voy a Rosario el viernes ¿estás eh, pasando un chivo ahora? Sí. un aplauso Teatro para el eso, Círculo, 20, no, porque Gracias. se cayó lo de los aplausos vengan en a Rosario momento. conmigo no, que eh, esto lo voy a hablar eh, voy a hacer causa común con las chicas. Me parece que es un tema de los tipos, la, como que es un tema de los tipos en el sentido de, ¿viste? ¿Y tu show lo pueden ver los hombres? Y es como nadie Pero pregunta. no estoy preguntando eso. No, ¿eh? no, ya sé que no, pero quiero decir que hay una cosa de. Eh, que hay una, esto lo quiero decir porque tengo ganas, que aunque no sea tu pregunta, pero hay una cosa que si los tipos hacen un show, es como, es como todo el mundo lo pudiera ver. Si una mujer o un grupo de mujeres hace un show. El hombre tiene el prejuicio de que es para mujeres. Eso es, lo que es algo dices, que no. yo digo, yo no me puedo hacer cargo porque es un pensamiento de un varón. ¿no? Yo no, 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 sí. no pienso así. Y después, con respecto a los temas, está también el prejuicio. No, la mina habla del tampón. Yo, lo, la verdad es que es algo que nunca me detuve mucho a reflexionar porque yo siempre creo que, que lo interesante es hablar de lo que uno tiene ganas de hablar. Entonces, sí es cierto que cuando empecé a hacer comedia... Eh, en el 2004, 2005, 2006, o con otra sociedad, me decían: No queda bien que digas eso, sos la mujer del grupo. Y que okay, hoy nadie se animaría a decirme algo así. Pero por suerte es como que nunca, ni siquiera me lo tomé, ni siquiera le contestaba claro, a la persona. Yo me decían: Dalia, no te conviene, me, me acuerdo que me decía mucho: No te conviene hacer humor, humor maitena, me decían. Pero yo, como que. Cómo es un, o sea, aparte de que es una ídola absoluta. No, pero se le decían porque ella copiaba textual los Claro, ella agarraba los chistes y decía. Sí. ¿Viste? Cuando, eh, <laughs> pero quiero decir, siempre, yo no soy una. No me considero una mina inteligente, pero en esto creo que fue inteligente, que es. Siempre me pareció que era un tema del otro, eso. Es que de, por eso, te lo decía Como desde... que nunca fue un tema. Yo pensaba, yo hablo de lo que se me canta, pensaba un poco. Y segundo, si vos sos hombre y me querés venir a ver. Bienvenido, si no querés, no venga. Pero como nunca, nunca, me, yo, mira que soy enroscadísima, pero nunca fue un tema que me, me haya enroscada. preocupado porque. Pero sí, sí, yo te lo decía precisamente eso, como desde el prejuicio. Parecía que eso era como una mirada de la afuera, ¿viste? Como, como si te encorsetaran en los temas, como si tuvieras que ubicarlo. De hecho, esto es muy común, pero, por ejemplo. Eh, eh, están como los cupos, que tienen una noción eh, para nivelar la balanza, a veces termina siendo como, bueno, ya cumplimos el cupo, ¿me entendés? Entonces no hay, eh, salvo en algunas radios o en algunos medios donde el, el cupo esté invertido y hay más mujeres que hombres, en general, como es como, bueno, listo, ya tenemos acá eh, la chica de la mesa, hay un programa con chicas, entonces ya está. Eh, y si hay dos programas con chicas, bueno, ya tenemos otro con, con mujeres, ¿por qué tendríamos dos? Y nadie se pregunta, ¿por qué hay eh, cuatro con chabones que son parecidos o lo que sea? En ese sentido te lo decía que había como un prejuicio de, bueno, si, ha, si haces stand-up o habla de cosas de mujeres o este, de qué manera lo encarás, eso, esa presión. La presión de... Eso, el prejuicio es esto mismo que me respondiste. Sí, me par... mira, con las chicas de la culpa cuando habíamos grabado... Bueno, ahí te, te voy a dar un ejemplo. Sí. La, chica, la culpa es de Colón. Sí. El programa se llamaba La Culpa es de Colón. Hicieron una edición con Chabones. Y después hicieron eh, La Culpa es de Colón, Edición Mujeres. Hicieron tres de mujeres, pero se llamaba, se seguía llamando edición mujeres. ¿Por qué se llama edición mujeres? No, por eso. eso si es eran un... más los de mujeres sí, que los de hombres. Aparte, ¿entiende? algo que nos causaba mucha gracia en su momento con Fermetili, eh, bueno, y todo Nati Carulias y Connie, es que... Como, a mí me pasó mil veces esto, pero siempre me. Como es mi laburo, y es mi laburo hace muchos años, por suerte me causa. Ahora sí si lo miro desde afuera, pero esto de queremos eh, darle una oportunidad a las mujeres. Es como. Yo hace 20 años laburo de esto, pero bueno, dame la oportunidad. Como que pareciera que alguien vino y te descubrió. Es como. Es mi laburo de todos los días. Exacto. Pero el otro lo toma como una rareza. Para mí es. Pero ¿entendés que ese tenía un nombre específico? Sí, sí. Que... Ah. Sí, sí. sí. Me, me edición Mujeres, sí, pero es como, como que bueno, si, si vos vas a estar como gerente de programación tranquilo poniendo Edición Mujeres, pone a mí no me, ni siquiera me molesta. Eso también me pasa. No, ni siquiera, porque hay gente que se calienta o hay muchas mujeres que se calientan. A mí Obvio. no me, no me importa. Como que si para que salga al aire le quieres poner Edición Mujeres, ponele. O sea, mientras, mientras garten No, no está es algo todo bien. que me genere. Otras cosas me generan enojo, pero. ¿Cómo ese... que. No, lo que? Para que te vayas a avergonzar. Hoy saber. me di cuenta. Yo soy muy eh, obsesiva de la comunicación. Y eso que no soy una gran comunicadora, pero a mí la gente que es ambigua para dar indicaciones me, 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 me pone muy nerviosa como la poca claridad. Ay, me, me estoy abriendo en mi corazón. Pero, no, ¿por qué justo lo hablaba? No la juzguemos, ¿eh? No, pero escuché este ejemplo que te voy a dar. Hoy vi una empanada que decía carne suave. La empanada decía carne suave. Y decía ¿La empanada? Decía... ¿La empanada? ¡Hola! ¡Soy de carne no. suave! Tenía, el, eh, no sé, habían hecho el troquelado que ah. decía carne suave. Ah, ok. El, una que decía pollo, no sé qué. Y yo decía, esto, esto es perfecto. Esto yo necesito. Que me seas claro, que veas, me... soy de pollo. Soy, no me... Entonces. Digo, esas cosas me enojan cuando el otro es como, ¿dónde queda tal cosa? Es eh, 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 como, decime, no sé, como me enoja como el cuando. Pero las calles tienen... Eh, no, también. muchas no. No dicen cartelito. Yo sería capaz de llorar, decir, poneme el cartelito. Me ponen muy mal esas cosas. Pero es ambiguo. Eh? Sea, Justo como hoy estuve pensando mucho... Pero en hay empanadas ambiguas. No, son amb amb ambiguas cuando no te ponen de qué sos. Decime qué sos. Martín Garabal. Te voy a dar unas empanadas misteriosas. Vos tenés que adivinar. No, igual es me verdad gusta que... No, ese juego. No, ¿eh? Eh, raro, igual. Puede también ser el nombre de una película erótica. Eh... Empanadas misteriosas a las 23 horas. Eh... No, hay... es verdad que a veces cuando vinieron esos sellos con nombres, me chupo un huevo la causa de las empanadas, pero te lo estoy siguiendo. Para a mí, yo entendí todo de mí hoy. No. Dije, claro, yo necesito esto: que vengas con una remera diciéndome, soy un buen tipo, soy una porquería. Está me... bueno eso. Sí. Pero, claro, no funciona así. No, como... no funciona. Psicópata. Claro, si eso es una, demostra... sí, claro, una porquería, Sí claro que eso es una Sacaño. Sí, sí, sí. Eh, no, que cuando vinieron. Era raro cuando había muchas variedades, porque al principio había cuatro o cinco sabores de empanadas. Y después vinieron los sabores tipo eh, Roquefort y ciruela, sí. no sé, tipo como cosas así. Y es verdad que antes, cuando tenías que identificarlas por el repulgue, eh, era raro, porque de repente era, ah, este tiene tres cositos y uno redondito y no sé qué. Estabas como todos manoseando todas las empanadas, viste, como te llegaba toda una empanada. Eso en COVID no hubiese pasado, ¿eh? ¿Te acordás de la pandemia? Ah, re, eh, bueno, pero, ok, ¿te gusta, ¿no te gusta la ambigüedad? ¿Te llevaste muchas desilusiones? Digo, ¿con gente que pensabas que era una manera u otra? Todo ¿O tenés buena percepción? No, no, to, eh, sí. Por ejemplo, yo soy una mala persona, ¿pero vos te diste cuenta? Lo estoy confirmando. Hoy, sí, es por ahí. No, pero hay algo en... que, que me importa mucho saber dónde estoy parada. Sí, tiene que ver con un poco con lo estructural. El torcuato, vos antes decías, al, claro, me importa mucho, quiero saber, que estoy el el torcuato tazo, quiero saber quién es esta, viste, yo pregunto, ¿y la gente de dónde? Como que quiero saber dónde estoy, ¿entendés? Yo me di cuenta por las cosas que vos contás que a vos te gusta más como tirarte y... Sí, igual, bueno, me, me ensarto también, eh, eh, me puedo confundir, yo siempre pienso que el otro tiene las mejores intenciones y, y al final es de carne suave. <laughs> Y no lo sabía. Eh, Pero qué, qué, qué? hay algo más con lo ambiguo, porque no puede ser solo lo de la empanada. ¿Qué es un mensaje ambiguo? Cuando te contratan para algo y te dicen algo, te dan una indicación, cuando te dirigen para algo, vos te autodirigís, ¿no? No, estoy ahora con Mariela Sencio, que es una directora espectacular. Eh, Muy buena. ¿Sí? ¿La conocés? Sí, trabajé con ella. De en serio, de en serio. Hice, eh, Mariela Asensio es muy amiga de José María Muscari. Sí. Hizo un. Eh, esto lo podríamos hablar por WhatsApp después. Pero vamos a llenar el espacio. Hizo un, eh, una obra que se llamaba Crudo, que era sobre la vida eh, protagonizada sí. por Muscari. Re. Y tenía videos. Y los videos los hice yo pero qué groso, no, no sabía. No, esa. no, no sé si fue muy groso, necesitaba la guita. <laughs> pero ella me parece una copada total. No, ella es muy buena, Labura es una muy dramaturga bien. muy buena y a mí me, me ayuda un montón, me ayuda aún. No, me ayuda un montón. Este... ¿Y es ambigua o es directa? No, no, y justamente yo creo que uno eh, tiene que conocer sus lados débiles para juntarse con gente que le ayude a um, fortalecer sus lo que le falta y Mariela eh, me ayuda mucho al desenrosque me es muy concreta eh, no anda dando vueltas y qué sé yo y, y me ayuda un montón a, ¿y a ella esperar. te organizó el caos o ya lo tenías eh, organizado? o sea ella te dice como esto hasta acá no vayas tanto acá. Sí, Vení o me para dice, acá. sí, sí. O me dice, eso es viejo. O me dice, explicas mucho eso. Te pones muy didáctica. Y me gusta porque es muy clara y muy concreta. Y, y yo la respeto, que es otra cosa que me cuesta un poco como autorizar. Sí. <laughs> no, como autorizar. Eh, no sé, a veces, como, viste, cuando uno hace algo muy personal, como a quién escuchar y a quién no. Vos sos un programa de radio y alguien te, te da una devolución y, y viste como que a veces te hace dudar, che, ¿escucho esto o voy 100% con esto? Que... No sé, como que hay una cosa en donde tenés que analizar un poco qué escuchar y qué no escuchar, a qué... Y yo a ella le, la escucho mucho y le tengo como mucho respeto a la devolución que me da. Sí, a mí me pasó con... ¿Qué te pasó? Contanos. No, con División Palermo, que, que me dejé dirigir por Santi lo más que pude y era, era loco porque yo había escrito el personaje pero en, el, en la instancia de rodaje como que no puedes estar a medias, como que te... O sea, si estás te con escucho un... Escucho mucho afuera, decir y me gusta eso de que no puedes estar a medias. Es que no es que tiene que ver con esto de la entrega, ¿viste? Como hay algo de... O sea, para algunas cosas te sirve estar con un pie afuera y uno adentro, ¿viste? No sé, yo por ejemplo cuando trabajo hago algo en las redes para una marca y bueno, yo tengo un pie afuera y un pie adentro, como con, con las palabras decís algo y con la mirada decís otra cosa, como medio... Bueno, esto es una boludez, no sé qué, decís con la mirada y después decís, che, está buenísimo esto, no se lo pierdan, eh, sería más o menos el, el kit de la cuestión. Pero para actuar en una serie hay que confiar, por ejemplo, bueno, una vez otro, que el otro está viendo la totalidad. Como eh, sabe, vos cuando actúas, el, el proceso de actuación de una serie es muy, muy fragmentado, es muy desorganizado, casi nunca se graba cronológicamente y por ahí en un día tenés que grabar. Una cosa que estás parado de fondo del capítulo 1, una cosa del capítulo 5 que es muy importante, y otra cosa. Entonces, el otro tiene un registro de la totalidad de la historia y de la energía que se está manejando y de lo que están haciendo los demás. Por eso viste que a veces en la tele, donde no dirigen tanto a los actores, eh, en una tira diaria, hay uno que hace, hola, cómo te va, todo bien. Y otro, che, te quiero hablar de la empresa. Entonces es como... Bueno, eso, mira, a eso me refiero un poco con lo del ambigüedad, qué es cuando no sabemos en qué registro estamos, estamos en comedia, estamos en drama, como que eso me, me, me genera como mucha confusión, cuando no está claro eso, digamos, los la línea general de las cosas. ¿Te, te, ¿Me fui a cualquier lado? No, sí. no, me quedó clarísimo. Sí. ¿A ustedes les quedó clarísimo? Bueno, a mí también. No, pero es verdad que puede pasar que en un proyecto uno se hace una película, el otro se hace la otra película, y si no hay alguien dirigiendo un poco la situación, es como que queda una cosa muy... que no se entiende. Y las facetas actorales... No, actoral se entiende, es, nada. no se entiende. No se entiende. entiende. Sí. No, eh, el año pasado también estrenaste una obra eh, de teatro, ¿no? Además de tu stand up, sí. estabas haciendo una obra con otros y actores. Sí, sí, por primera vez hice una obra... Fue la primera vez en tu vida que hiciste algo que no sea eh, vos, Dalia, hablando a un público... Así, reitero, O sea, tuve participaciones en alguna película y en, en Casi en, Feliz Uno. En Casi Feliz también. Pero fue la primera vez que estuve en un elenco con un guión que no era mío. Eh, y compartiendo el escenario con un elenco, que es una experiencia... ¿Por qué, por qué aceptaste? ¿Tenías ganas? ¿Te llamó la atención esa propuesta puntual? Puntua, A mí me pu parece pu puntual. Puntual. Me parece muy divertido eh, en la vida tratar, en la medida que uno puede, hacer algo que no hiciste nunca todo el tiempo. Como... Eh, y... y me ha pasado que, que muchas veces me, me, me habían ofrecido obras de texto y yo nunca había. Cada vez que leí una obra quizás me gustaba, pero decía no no me veo haciendo esto. Y este personaje era una obra que escribió Esther Goris, Dije ah esta me era una escritora medio chiflada digo me Esther Goris? también eh, y, y me la había escrito Esther Goris. Ah sí no me sigas en todas porque por ahí te, te, te hundiste por seguirme a mí. No, y me parecía como. Todo me parecía como. Ay, me da ganitas de hacer. Me da claro. ganitas de probar. O sea, te llamó, ¿fue el proyecto que dijiste? Este voy a probar. Voy a probar. Sí. sí, sí, sí. Soy como. Es difícil sacarme la ficha de, 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 de mis decisiones porque a veces tomo decisiones así que. Me gusta un poco guiarme por. Ay, tengo ganas. Que... Pero las tomás por la curiosidad genuina, ¿no? Por decir, este es el año que no, 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 hago cero. esto y, y voy a hablarle a este público. Lo haces porque decís, sí, me dan ganas. Sí, me mando. y aparte tengo una cosa que entiendo que es cierto privilegio porque la mayoría de las personas no pueden darse este lujo, pero cero especuladora. Como lo hago y si le va pésimo, como, obviamente siempre quiero que le vaya espectacular, pero no lo siento como un fracaso, lo siento como. Bueno, yo tenía ganas de hacerlo. Como que cine. Sin que me importe el resultado, eso. Eh, y esta obra fue como un experimento así eh, con Ezequiel Campa, con Vane Butera, eh, que son actores, eh, gente que, que, que conozco hace mucho y que tiene... Y que mucho. lo hacen más seguido, tenían un poco más de experiencia en sí, ese campo. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, ¿Y tenés... ¿Vos oh? hiciste? No. ¿Nunca una obra? No, me da mucha, mucha paja. Oh. No te da nada de ganas. No. Ok. Me ofrecieron un par de veces. ¿En serio? Sí. Y... y después vas a ver la obra, a ver quién la hizo, cómo quedó? La que más me ofrecieron no se hizo, pero porque también pensaba, eh, igual nadie va a estar viendo esto así como lo sí, voy a decir. De... No, 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 no. Digo, eh, como que me dijeron más o menos cuál iba a ser el elenco y dije, no iría a comer nunca con esta gente. <laughs> eh... ¿Estaba yo en el elenco? Sí. Era una obra de Esther Goris. Eh, no, me no, gusta no, 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 el no, razonamiento, es muy de actor ese razonamiento. Yo que, con esta gente no iría a cenar. Y me dijeron, me dijeron lo peor que me pueden decir cuando me ofrecen un trabajo. Me dijeron, mirá que si esto va bien, podemos hacerlo años. Y yo. Lo que más necesito que no, me digan, no, ¿entendés? Moto, sí. Yo lo que me, o sea, si me dicen esto va a durar un mes, digo, estoy adentro. <laughs> pero si me dicen si le va bien puede durar años, eh, es como que digo, no, 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 años, no, no. Eh, me pasa con eso con los Es muy de joven no. eso también. Yo no soy joven. ¿eh? Pero es muy de joven, pero también entiendo mucho esa fobia de años, no, no sé qué, sí. ¿Qué me gusta tic 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 como todo, bien. Eh, me aburro, ¿viste? Como que quiero cambiar rápido de, de, de proyectos, ¿viste? Como eh, de hecho, cuando vi, viste esa obra que todos hicieron millonarios, Toc Toc. Sí. Bueno, como que digo, qué infierno, porque encima si te va bien y te dan plata, es como mucho más difícil dejarlo. Pero imagínate todos los días como, hola doctor, no sé qué, tengo un Toc. No sé, uy, Dios. Para de, mí tiene que hacer stand-up y hacer no, este, este y material Y te dicen, de miércoles a domingo, doble función los viernes. Y es como, ¿qué? Eso todo el tiempo lo mismo. Para una muy buena cuando te dan un proyecto, porque aparte dice terrible que a vos te dan para leer una obra que alguien dejó el alma ahí y vos decís no no me interesa. No está. Entonces una muy buena es decir no como sé que va a ser un éxito y que va a durar mucho tiempo y yo tengo miedo a comprometerme y quedas muy bien. Quedas muy bien, ¿no? Claro. Bueno ahora quedó grabado y no lo voy a poder decir. Como sé que va a ser un éxito. Lo dijiste en la dinámica del accidente tres. Eh, no, 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 ya tengo. Eh, tengo claro que eso no me interesa. Ni siquiera esas que son. ¿Vieron eso de microteatro? ¿Lo, lo vieron? Que son como un, unos, unas habitaciones muy chiquitas y vas ahí y la tenés que repetir ocho veces. Amo. Y te dicen, eh, ¿Es un mes? ¿Te interesa hacer Amo microteatro? microteatro? No, ¿cómo voy a querer estar ahí en un cuarto con el olor de todos? y...? mí mi copa. ¿Hiciste? Sí. Hice, wow. dirigí. A, es wow. una gran labor. A mí me gusta mucho. El otro día escuchaba escuchado a Fito Páez. ¿Quién es? De Fito Páez. <laughs> Soy muy fan de Fito Páez. ¿Viste la serie? Me encanta que. ¿Te hubiese gustado hacer de Fito Páez en la sí. serie? Sí. <laughs> hubiese hecho muy bien yo de Fito Páez. Me hace una maldad. Iba, iba a decir una maldad y me la guardé porque no, después me voy a arrepentir. Yo no tengo miedo de dar vergüenza, tengo miedo de decir una maldad. Ahora la tenés a ver. que decir. No, que te iba a salir muy bien. <laughs> Qué bueno. Eh, Mejor. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Es, no, no. es una porquería extraña, que... chicos. No, yo no, no valo esto para nada. Amé a ese actor mal. Mal. No, me gusta. Somos redistintos. Vos te das cuenta que. Vení, pará. Una cosa, vení, pará. Vení. ¿Qué? Porque me di vuelta y lo vi. Chicos, es nuevo este. Gina. Vamos a hacer un bien? pequeño casting. ¿Sí? Eh, va a durar un segundo nada más. Vas a hacer de Fito Paez solamente el momento que toca el piano. O sea, not... esto se llega bien de cámara. No sé cómo es el plano. Por ahí era un plano de detalle de mis manos. No, a ver. Para... No, es un poco más hacia atrás la espalda. Acción. Esto está bien, ¿eh? El detalle del pie está bien, ¿no? ¡Hermosa, ah. Fabi. Por ahí no hace falta la voz y es solamente la mímica, ¿verdad? No, mejor no le salió. Bien, perfecto. Fito Páez 2. Uy, -tiene, eh, tiene un problema <laughs> neurológico, Fito Páez. Bueno, a Fito y Fito decía: ¿alguien más es fan de Fito o estoy solo en esto? Yo, yo. Ali, y, 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 ¿Y son fans de Garabal también? Sí. Ay, mi amor de Fito. Y Garabal. Eh, ¿quiero, no, quiero decir Co que... Como, Fito... que para, pero como que relativizaste su poder de decisión porque también son fans míos. ¿Son fan de Fito? Bien. ¿Y de Garabal? Ah, bueno, una mierda. Como cuando te llaman para un proyecto y te dicen me encanta lo que haces, sos espectacular. La idea es armar una mesa con vos y tal. Y tal te parece una verga y decís como ah, ok, tu criterio no importa para nada. No me gusta. Yo tengo muchos problemas con la maldad, no me gusta, pero todos. Pero a veces uno de. Sí, cuando. Yo odio tengo, la maldad, ¿eh? <laughs> pero tengo mi juicio de valor sobre las cosas y consideré está bien, está bien. que. No, pero obvio que está bueno cuando te, te hablan por un proyecto y que te cuentan al resto de la gente, como que te da una pauta de para dónde va a ir ese proyecto, claro. ¿no? Eh, te dicen, pero... mira, a la mesa sos vos, Jorge Porcel Jr. <laughs> Y Fanny Mandelbaum. Me encanta. <laughs> claro. Che, aquí está. Nosotras. No, no, no es contra Fanny. Es el trío en sí que por ahí la dinámica no. Hay algo que me copa che, jamás igual. Jamás pensé que... que iba a venir gente del Fans Club de Fanny Mandelbaum. <risa> <risa> hay algo que me copa igual de esa mesa. Las Fannies. <laughs> me gusta. Bueno, Fit to decía como que somos. Ay, Yo soy muy cursi, pero como que somos laboratorio todo el tiempo. Entonces hay cosas que. Como que todo el tiempo estás en un laboratorio, sobre todo si te dedicas a algo expresivo y qué sé yo. Entonces, microteatro me como porque esto, porque puedes probar en una función cualquier cosa, en la siguiente otra. Como que me gusta eso de... De FitoPaez. De FitoPaez. Del laboratorio. Seamos laboratorios. No, pero te voy a decir algo que es... No, es se me enredo todo. Sí. No, que es un elogio. Que hay algo que por más que vos sos una profesional consagrada en lo tuyo, para, para mí te mantenés como muy... Eh, no quiero decir hippie, eh, eh, pero sí como medio como genuina. Como que es normal... Cruzarte como en bicicleta, como no, no, como que no te, la, no, no, pero no te la como que no te la crees, como que eh, hay como una mezcla de, de curiosidad, ingenuidad, como ganas, como que no, no es que llegás a un lugar y decís, che, no puedo exponerme a esto, no puedo dar un paso en el falso con esto o lo otro. Como que de verdad te veo genuina en las decisiones que tomas. No, eh... ¿No estabas lista para un elogio? Me, es que me ¿Está parece. ¿Está bien lo que digo o sí, es una Sí, No, no, a mí me parece eh, muy Gil. No, no sé si Gil, porque me da. El Martín Carabal. No, como que ya eh, tengo un montón de amigos que de repente la pegan y se montan en un caballo. Y yo, oh, qué boludo, como que me da más boludo eh, alguien que. No sé qué pierde eso, ¿entendés? Como que hay algo que me gusta mucho. Yo, por ejemplo, Peter Lanzani es un gran actor argentino, hizo unas películas tremendas y de repente, un día, hace no muchos años, estaba haciendo una obra en un centro cultural para 20 personas. Como que hay algo de eso que, que me parece que, que sea la carrera que sea, seas Peter Lanzani o seas un estandapero, o sea. Como que si perdés esa cosa, por. Uy, no, yo ahora con este momento. No te vayas, se viene lo mejor. Ahora viene el acorio que armamos. Uy, que no llegue tarde para la No sé, acorio, me parece ¿eh? que perderte de cosas que te dan ganas por. No, porque mi representante me dijo que este, este año me conviene hacer un. No sé, como que no, no me caben esas cosas. Entiendo que cada uno arma su vida como mejor le parece. A mí, yo estoy segura que que estar pensando en... No, no sé, no, no 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 iría nunca con mi forma de vivir, digamos. Porque de, de alguna manera también es hacerte trampa a vos mismo si, si te empezás a privar de cosas y lo que te trajo hasta ahí es la curiosidad y las ganas. Igual, por ejemplo, yo vivo con una persona que es famosa, con Sebastián Weinreich, sí, el Brad Pitt argentino, sí. ¡Ah! No, y me parece como que él tiene un nivel de fama que a mí me parece insoportable. Como, ¿Él? Él. Me pare... Sí, por ejemplo, bueno, justo está mi amiga Mariana. Es como estar... Con... Todo el mundo le habla, todo el mundo lo, lo, lo... No sé, como que... Pero es más estructurado él que vos. Sí, mucho más. Pero quiero decir, como que yo laburo de lo que amo y amo hacer función y amo poder vivir de, de esto que me gusta, pero nunca... no no sé es como que no, no tengo una vida diferente a cualquier persona eh, eh, yo siento que él le habla a todo el mundo como que no sé hay como cosas que me parece que eh, él tiene un auto de alta gama y vos no eso está bueno eso sea. también pero como que en principio no como que no yo no llevo una vida y eso que vivo con una persona así que todo el, que, que, que él todo el tiempo se acuerda que lo conocen pues todo el mundo le habla es como no sé si es que soy mujer y, y, y de repente al ser me... pelado también. Sí, llama más la atención. Sí. No, a mí a veces me dicen, ¿vos te pareces a esa chica que hace comedia, como que no parezco. Maleginsburg, Ginsburg, decimos. Vale, claro. Y te vas corriendo. Sí, 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 sí. Eh, no, está bien, pero pero más allá de eso, de que tiene que ver con, con el. Bueno, sí. vos es inevitable que la gente te hable. Claro, tenés una característica muy. Sí, no, no, soy muy alto. Sos muy alto, una cara muy particular. <laughs> Fue raro el elogio. Me está tirando pero, onda, creo. Sí. Eh, sí, 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 sí. No, no, no no paso desapercibido. Claro, y eso hace que vos todo el tiempo te acuerdes que la gente te puede llegar a conocer. Sí. Yo no, nunca no. me acuerdo que alguien me pueda con... Me olvido totalmente que alguien me puede conocer y me sorprendo. A mí me saludan pero... desde antes de que me haga más conocido. Por ejemplo, en la facultad ya me reconocían porque estaba todo el tiempo boludeando en la facultad y haciendo cosas, imprimía tipo una revista de la facultad y la eh, tipo fanzine y la vendíamos o hacíamos unos cortos que los hacíamos ahí o salíamos a grabar videos. Y claro, tipo yo estaba con un amigo que también mide un metro ochenta y pico y éramos tipo dos, tipo alto, que estábamos ahí. Eh. Claro, pero ahí hay un punto importante porque es como que vos no te podés olvidar o sea, como que tu aspecto físico te impide que vos te olvides de que el otro, de, de, de que el otro está teniendo un registro de vos. A mí me pasa un poco que yo creo que nadie me... No, no, no estoy pensando, uy, ¿saben quién soy? como Nada. Estoy pensando que eso te da otra libertad. No estar pensando que el otro sabe... Pero, y, y en la toma de decisiones yo creo que eso termina pesando un poco más. Ent entendés lo que digo, por ejemplo, en, en tu relación con Sebastián, ya que lo mencionaste, hay algo que por ahí, eh, yo no sé si él diría como, me llegó un texto de una obra de teatro tal. no, no él es redistinto. Como sí. que él por ahí piensa, no, esto no tiene que ver con la coherencia de mi trabajo así acá. Danos no, no, no voy a hacer esto, ¿me entendés? Como que hay como si hubiese como eh, más premeditado y menos impulsividad y eso. Digo bien? Sí, 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 sí. Sí, sí, él es como... Sí, se toma el laburo de otra manera y somos... Eso es muy loco porque vivimos hace más de 20 años juntos y tenemos formas de vivir el laburo. Pero son pareja. Y... Sí. Ah. Tenemos dos pibitos, todos. Ah. Sí, tenemos dos hijos. Los hicieron con las cosas de cada uno. Claro, pero... Eh, pero y, y es re loco cuando vos vivís con alguien, yo no sé si, si vos estás en pareja con alguien que se... Con Sebastián Ah, también. Ay, vísela, sí. sí, lo saludan todo el tiempo y a mí me dicen que tengo una cara muy particular. Es raro. Pero esa pareja me gusta en la vía pública. Eh, no, pero también cuando te dedicas a lo mismo con tu pareja eh, y a su vez sos tan distinto, es como que todo el tiempo... ¿Y está bien? ¿Eso es un buen complemento? Se meten en el uno o el otro. O sea, vos lo alentás a que sea eh, más Goodman y él la que tipo, che, ¿pensá mejor o no? O llegaron a un punto después de 20 años de no opinarse de esas cosas. No, porque es? los dos sabemos que eh, si vos decís que sí o que no a un laburo por, por haberte dejado influenciar por el otro, después te vas a querer matar. No sé cómo. Sí, totalmente. No, no sé si estoy siendo clara, pero. Sí, no, no. Entonces, como que me parece que. Que, que está bueno que el otro, quizás vos le podés dar una sugerencia, pero que siempre la decís, nunca le digas, no te conviene, ¿no? o sea, como a, siempre está bueno que el otro decida desde su intuición. Y cuando, si alguno pifia... Yo está, pifio eh, mucho más. Que... <laughs> bueno, vos te arriesgas más, pero está como sí. un... Bueno, yo no te quise decir, pero... No, no, al contrario, yo creo que en ese sentido hay mucho... No sé, mil veces me pasa porque soy muy de mandarme a hacer cosas y para probar. Obviamente hay un montón de cosas que no hago y que digo, no, no, esto no me veo ni, ni de casualidad, en un montón, porque si no pareciera que, que. No, Hay un montón de cosas que yo sé que acá no vibro nada, acá no. Por ejemplo, alguna que hayas rechazado y que fue bien, por ejemplo, pero que no era para un montón vos. De, un montón de. Desde obras de teatro que son como súper eh, mega. Mainstream, en Avenida Corrientes, que. Desnudos. Con Sabrina Rojas. Esa onda, ¿verdad? un montón, porque un montón me han ofrecido y, y, y no. Pero no, 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 no es algo que, que sea una. que tenga que ver con una búsqueda. Me parece que, que son búsquedas. Y Seba y yo también creo que tenemos como distintas búsquedas, a pesar de ser los dos comediantes. Y hay un montón de cosas que, que, que no, sé que no, que, que no. Y otras que, que quiero probar a ver qué onda. ¿Alguno tiene una pregunta? Aplaudir entonces, gracias Fundación OSDE. gracias Torcuato Tazo, gracias Dalia, eh, y gracias a todos por haber venido y a la gente que lo está viendo en sus dispositivos. Ay, sí, le mandamos un beso a los dispositivos de él. Sí, gracias. Por favor.